Empezamos este video número 3 de nuestro tutorial. Vamos a seguir moviendo y trabajando esta parte del antebrazo, generando un poco estas curvas. Vemos cómo esta curva no nos ayuda, así que con la herramienta mover vamos a ir anchando esta parte del músculo. Vamos a mover acá esta parte de nuestro codo. Aparte de la herramienta mover, también vamos a utilizar la herramienta Clay Build. Un poco más suave con toda la presión de nuestra tablet. No sé si conozcan esta herramienta de Back Face Mask, pero pues si no la conocen, vamos a ver su función. Entonces, si tenemos el pincel, vamos a agrandar esto acá. Si tenemos el pincel grande, vemos cómo al pasar el trazo se deforma desde el otro lado. Así que activamos la herramienta Back Face Mask y ya no tenemos ningún problema como se estaba generando anteriormente. Voy a continuar. Un pincel más pequeño, backface lo voy a dejar activado y voy a hacer unos trazos muy suaves con la tablet. Suavizo. Trabajar un poco acá en la parte de la palma de la mano. Aunque lo trabajaremos más adelante como la cabeza, la parte acá de donde sale el dedo gordo del personaje. Voy a suavizar un poco acá estos dos músculos que se generan en la mano. Vamos a ver por acá este huesito que se forma. Vemos que aunque generemos un Dynamesh, esta malla ya no nos da. La cantidad de resolución que le coloquemos al Dynamesh varía de cada modelo dependiendo del tamaño de este. Vamos a ver un ejemplo acá. Yo tengo este Dynamesh de 152 con este tamaño del modelo del cuerpo completo. Mira acá un Dynamesh, como vemos no afecta. Vamos a ir a Deformation y aquí en la herramienta Unify. Esta herramienta genera un tamaño estándar de ZBrush y en este momento vuelve nuestra geometría más pequeña. Si generamos un Dynamesh de 152, nuestra geometría va a tener menos resolución. Vamos a darle control Z y genero nuevamente un Dynamesh. Entonces el Dynamesh varía del tamaño que tengamos la geometría, así que el que tú estés haciendo pues no tiene que ser exactamente los números que yo aquí coloque. Tú vas viendo qué cantidad de resolución necesitas y cuál se adapta mejor a tu geometría. Girar un poco acá el cuello. Vamos a ver la espalda, esta parte de los hombros. Asentar un poco más la cintura. Aparte el frente. Está bien.
Esta parte de las piernas vamos a escalarla, control enmascaro, control, clic fuera para invertir la selección. Voy a escalarlo, la herramienta de escala, y voy a mover. Vamos a mover aquí nuevamente nuestros muslos. Subo la entrepierna. Vamos a generar más ancha las caderas. Esta parte de las rodillas hacia adentro. Ya va tomando un aspecto más agradable. A mover acá los muslos. Enmascaro las rodillas y suavizo, clic dentro, control clic dentro para suavizar, control clic fuera para invertir la selección, mascarar la parte de las pantorrillas. Vamos a con este tipo de armadura, pues después igual vamos a quitar esta parte de las piernas, pero vamos a tenerlo de referencia en cuanto a las medidas y parte de las proporciones. Vamos a ir moviendo, ir anchando estos músculos de acá. Acá hacia adentro, hacia afuera. Siempre tienes que ir mirando imágenes de referencia, te recuerdo, esto ayuda bastante. Bueno, la parte de los pies creo que todavía hace falta. Vamos a ver la imagen de referencia, nuestra imagen principal de concept. Vamos a ir moviendo para generar la forma de nuestro pie, aunque como les venía diciendo también lo vamos a trabajar aparte, pero es mejor tener clara toda esta parte de anatomía para ir viendo cómo se ve el cuerpo completo del personaje. Con clic wheel voy aumentando y con alt voy suprimiendo o quitando las partes que decíamos. Trabajar muy rápido esta parte de los pies, irlos moviendo y generando la forma y estas curvas que tienen los pies. Bajo esto, voy a dejarlo así por el momento. A seguir trabajando en las piernas, la parte de los tobillos. Recuerda siempre tener activado la herramienta de Back Face Mask. Voy a ir trabajando esta parte del hueso del tobillo, trabajando en las diferentes vistas con la herramienta Mover y Clay Bolt. Bueno, por el momento vamos a dejar esta parte de las piernas así y vamos a trabajar en la parte de atrás de nuestra espalda. Empezamos suavizando, aquí se ve un poco mal cuando seleccionamos y escalamos las piernas. A trabajar toda esta parte con la musculatura, esta parte de los músculos de la espalda, que se genera un triángulo hacia abajo. Y dejamos este espacio de la mitad de la espalda, la columna. Añadimos más músculos entre los hombros. Miremos estas imágenes de referencia.
Empezaremos ocultando los brazos como vemos, están los dos poligrupos, pero otra manera es con Control Shift y seleccionando esta parte del stroke, seleccionamos lazo. También podríamos desde el poligrupo, pero de esta manera pues no hay ningún problema y también se facilitará para ocultar estas partes. Ya con los brazos ocultos nos permite ver mucho mejor esta parte del torso que ya vamos detallando mucho mejor. Vamos a mirar imágenes de referencia de las que tenemos. Voy a adelgazar esta parte de la cintura. Y ahora con la herramienta slash a marcar parte de las costillas que suben hacia los hombros, hacia las axilas. Selecciono, enmascaro con control aquí debajo de la cintura y voy a subirlo. Ya quedó muy largo esta parte del abdomen. Quito el enmascarado y con clay build y al sostenido quito un poco acá debajo de las costillas para marcar más este sector. Marco acá el músculo que habíamos hecho anteriormente, aquí arriba de los senos. Lo habíamos suavizado mucho, quitamos un suave. Esta parte que viene siendo la entrada hacia la axila, le resto un poco. Voy a mover las costillas que se siguen viendo muy anchas. Miro imágenes de referencia constantemente con clay bolt. Resto acá, suavizo. Voy a darle la herramienta move. Creo que está muy abajo. Y con Trim Dynamic nuevamente detallamos un poco más con Trim Dynamic y Shift para suavizar. Aumentar este músculo, esta parte de las caderas. Otro shift clic afuera para volver a ver lo que teníamos oculto. Vamos a trabajar los glúteos, que aquí se genera esta V en medio y estos glúteos no son totalmente redondos, no tiene una forma circular completamente, sino que tiene una punta hacia arriba que se conecta con las caderas, más o menos esta forma. Vamos a trabajar esta vista y acá ya de lado vamos a ir. Vamos a meterlos un poco, ya que ya quedaron muy exagerados, que por eso es importante ir trabajando las dos vistas, varias vistas a la vez, para ir viendo cómo se ve el personaje. Vamos a marcar más con el estándar estos cortes debajo de la cola, esta parte de la mitad con un brush más pequeño. Y igual que los senos, generamos esta división suprimiendo un poco, marcando la V que habíamos hablado entre la espalda y los glúteos.
Suavizamos después de generar un dynamic. Tenemos que cuidar siempre las formas redondas, como esta parte de acá, estas líneas rectas se ven mal. Y vamos a moverlo para trabajar desde todas las vistas, que se vea lo más curvo y suavizados. Con slash marcamos nuevamente toda esta parte del medio, todo este espacio, y suavizamos. Y aunque toda esta parte pues lo va a cubrir el pantalón más adelante, igual es tratar de dejarlo bien desde un principio para no tener problemas más adelante. Para marcar más, y también toda esta forma base de la anatomía nos va a ayudar bastante para generar las curvas de la ropa que vayamos a hacer encima. Vamos a aumentar este Dynamesh a 200, el más caro afuera, y con slash voy a bajar la intensidad, está muy alta. Vamos a bajarlo a 52, a ver qué tal, vamos probando. Y este está bien. Marcamos los hombros y desde los hombros marcamos una V o un triángulo hacia abajo, como ves en el video, para demarcar esta parte de la espalda. Aumentamos un poco estos músculos del cuello. Como vemos, la demarcación de la espalda ya nos ayuda a formar estos músculos. Marcamos y suavizamos constantemente. Nuevamente con el slash marcamos la mitad. Marcamos otra V, pero de esta manera. Marcamos estos músculos con esta conexión aquí a la parte de arriba de las costillas. Con clay buil rellenamos el sector que hemos marcado. Vamos a mover un poco para que no quede tan recta esta V, sino que quede un poco más curvo. Con clay buil vamos detallando esto, y nuestro trim dynamic siempre, y suavizando. Suavizamos. Con el slash nuevamente vamos a marcar más esta parte de los glúteos. Como ya hemos hablado, que no son totalmente redondos. Movemos más hacia afuera esta parte. Suavizo. Acá esta parte de la cintura vamos a irla trabajando poco a poco, mirando las imágenes de referencia. Con pinch podemos cerrar esta parte de acá de los glúteos y vamos moviendo poco a poco, trabajando toda esta parte de las caderas y las piernas.
trabajando en las curvas del personaje. Vamos a ocultar los brazos. Y vamos a esculpir acá un poco, suavizamos con Trim Dynamic, muy suave. Vamos a ir completando esta forma de las caderas. Movemos esto un poco más hacia arriba. Vamos a esculpir a este lado para que quede continua toda esta parte y no se demarque mucho esa línea. Vamos a bajar esto un poco, que genere esta línea de la V. Vamos a suavizar. Movemos y generamos más esta red, estas partes redondas. Esculpimos muy suavemente en círculos. Y suavizamos. Igualmente con el Trim Dynamic. En círculos y suavemente vamos suavizando. Demarco un poquito más esta parte de acá y suavizo. Control Shift, clic afuera para que aparezcan nuestros brazos o las partes ocultas. Vamos a sacar un poco más esta parte de la espalda. Y vamos acomodando suavemente. Esculpimos acá. Esta parte del hombro que salga desde acá es la espalda. Y vemos como ya nuestro hombro se va uniendo cada vez mejor al torso. Y marcamos nuevamente esta parte. Y cuando querramos demarcar un sector, pues con Clay Bolt agregamos y con Alt vamos a quitar aquí en el borde de abajo. Con eso vamos a demarcar mucho más, se va a notar mucho más esto. Este pedazo acá, vamos a bajar esto, suavizamos.